Buenas, lo primero, muchas gracias a todos por venir y gracias a la organización por invitarme. Eh, me llamo Miguel Ángel Moreno, eh, soy administrador de sistemas en tecnológica, eh, llevo muchos años en la administración, eh, siempre he metido en temas de seguridad de una forma u otra. Y bueno, la charla de hoy es sobre... El, los problemas que solemos ver en, los, lo, en la administración, dentro de la administración, y que vienen de los desarrolladores, ¿no? Cuando hay un tema de seguridad, desde los desarrolladores, que <coughs> <perdonad, risa> desde los de, desarrolladores siempre tienen una serie de dudas que no entienden por qué la seguridad es muy, muy, una parte muy importante, fundamental, en el desarrollo de un programa, ¿vale? La actitud inicial, termináis una aplicación, un módulo, un proyecto, una app de móvil y dices, pues ya está, se acabó. <laughs> Hemos terminado, no hay ningún problema, funciona. Me pedían que esto hiciera ABC, hace ABC, pues ya está. ¿Para qué más? Bueno, pues luego cuando tú haces una auditoría de seguridad o después cuando hay un problema, ¿no? te dicen, pff, eh, te hacen las típicas tres preguntas, ¿vale? La reacción típica cuando dices, tío, esto está mal. Hay un problema, no has controlado esto, no has controlado lo otro. Y entonces siempre te preguntan lo típico: ¿quién va a querer entrar aquí? ¿Quién va a querer meterse en esta página web? ¿Quién va a querer ponerse a trastear en esta aplicación? Si es que es, yo qué sé, la aplicación de la, la web del equipo de rugby que entran cuatro matados. No hay nadie aquí en el equipo de rugby, ¿no? Pues. ¿Para qué? ¿Quién va a querer venir aquí? ¿no? Y luego te dicen, pff, ¿y cómo van a entrar? Si es, que es un campo de texto, si tiene dos mierdas aquí que no. Y luego te dicen, ¿y para qué? Si es que ¿para qué van a querer molestarse en entrar en mi aplicación, en mi web, en, en este módulo que he hecho? Y bueno, pues es un poco lo que voy a contar yo aquí. ¿vale? voy a solucionar lo que respondemos nosotros siempre a esos a esos quién, cómo, para qué, y os voy a contar un par de cosillas, así un poco técnico, pero bueno, ahí tampoco me voy a explayar demasiado porque eso depende muchísimo de cada lenguaje, pero para que tengáis unas pautas y os hagáis una idea de las cosas que, que pueden pasar y, y tengáis en mente siempre el concepto de seguridad a la hora de desarrollar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nos tenemos que remontar un poquito al pasado, ¿vale?, Ataques anuales de seguridad reportados en España, solo en España, ¿vale? Como veis, <coughs> ha subido un poquito el tema, ¿vale? Hemos pasado, pues eso, de 50 a 60.000. Estos son los reportados, ¿vale? Los que hay de información oficial, no oficial y gente que no dice nada. Hay muchos más, ¿vale? El año pasado, 42,8 millones, más o menos, según INCIBE o Price. Eh, es un problema. Ya, el tema de los ataques de seguridad es un problema muy serio, ¿vale? La situación que hay fuera hay muchísima gente trabajando y dedicándose a intentar atacar aplicaciones, eh, páginas web, cualquier tipo de aplicación que hagáis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que antiguamente tú para entrar en un servidor, para intentar meterte en una aplicación, ver si es vulnerable, no es vulnerable, no había documentación. Te tenías que meter en, yo qué sé. ¿Alguien sabe lo que es Gofer? No, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los mayores saben lo que es Gofer. Vale, pues tenías que mirar en Gofer. Cuando no existía la web, ¿vale? todo era en modo texto, tenías que averiguar el sistema en el que estaba hecho, casi te tenías que ir al fabricante a ver el manual, lo que habéis visto en las películas de la gente que se va al fabricante y se mete en la oficina y saca un libro así de gordo y tal. Eh, era muy difícil antes. Eh, tenías que dedicarle muchas, muchas, muchas horas de estudio, de estudio y de documentación, para entrar en, en una página, por ejemplo, en un servidor, en, un, en una aplicación. Hoy día eso ha cambiado completamente, ¿vale? Eh, hoy día eh, la información está ahí, es fácilmente accesible. Los tipos de vulnerabilidades están documentadísimos. Hay miles, hay miles de cosas que, que se pueden explotar. Y aparte, bueno, estos términos os sonarán, además por lo que han comentado antes. <coughs> Y aparte es que ya no es solo la cantidad de cosas que se pueden romper, sino los, los aparatos en sí. O sea, ya puedes hackear un coche, una impresora, una tele, lo que sea. Da igual, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando las desarrollas, las tienes que pensar siempre en qué me pueden hacer o cómo me pueden estropear el trabajo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Quién? Pues tenemos básicamente estos actores, ¿vale? Script kiddies, ¿vale? Que son pues, los típicos que me han dicho que se puede hackear el Facebook y me han pasado una aplicación no sé qué y la he ejecutado y le saca la contraseña a mi ex eh tío cómo molo soy guay que son peligrosos porque no saben lo que hacen entonces te tumban un WordPress te tumban un, una aplicación de contabilidad de la empresa no saben lo que han hecho ni por qué pero eh tío cómo molo luego los forever alone, <laughs> que esto es gente que ya sí sabe lo que hace gente que le gusta mucho que investiga que que estudia, que prueba cosas, que ve juego de tronos y come risquetos, y, y que bueno, eh, le gusta mucho lo que hace y entonces se pone a probar. Y tampoco tiene un concepto no voy a decir la palabra que empieza por H eh, tampoco tiene un concepto de los problemas que puede estar causando a una empresa, a una institución, a una persona por meterse en una aplicación, por meterse en un servidor, por tumbar una web, ¿vale? Luego hay profesionales, hay gente que se dedica a esto, gana dinero, mucho, ¿vale? Atacando servidores, atacando aplicaciones, no solo en la parte de pentesting, que digamos que son los buenos, sino que hay muchas empresas y profesionales que ganan dinero atacando otros sitios, ¿vale? Hay organizaciones, empresas muy grandes que venden hacking, venden servicios de ataque, venden servicios de vía tumbar la web de tu competidor voy a robar la información técnica del proyecto de no sé quién y se dedican a eso y se pueden contratar fácilmente, ¿vale? Y luego tenemos los países que directamente tienen partes no sé si os suenan esos términos, ¿vale? Estados en Estados Unidos, los APT son de China y de Israel y en Inglaterra, ¿vale? Que tienen parte del ejército dedicada exclusivamente a la ciberguerra, ciberataques y tú dices ¿Yo qué pinto ahí? Eres un Normalmente, si te pillan en medio de algo de eso, eres una mera herramienta, un salto para llegar a un objetivo importante. ¿vale? En toda la presentación os iré dejando por ahí ¿vale? unos enlaces con más información, ¿vale? que siempre van a tener esa pinta tecnio, al TF y un numerito, ¿vale? donde podéis ir viendo más información sobre lo que os lo que voy contando. ¿Cómo? Dice, bueno, ya sabemos quiénes son. Pues hoy día, es lo que como os he dicho, es súper fácil. Conocéis PaceBean y demás, eh, por IRC, foros públicos, chats privados, que van con invitación, tal. Hay foros de compraventa, hay sitios donde se alquilan los servicios o en Google Hacks, ¿vale? Tú entras en cualquiera de estos y dices, oye, dependiendo del nivel que tengas también, eh, quiero un troyano para no sé qué. O entras y mira, ha salido un nuevo rat. Que este tipo que no lo pillan, no sé cuántos antivirus, te lo bajas y ya está, tardas 10 minutos. 10 minutos. Y pues liar una muy grande. Luego, cuando ya te metes aquí, pues dependiendo de dónde entres, puedes comprar eh, pues servicios ya <coughs> mucho más avanzados y sobre todo mucho más peligrosos. Por ejemplo, uno típico es el de, de negación de servicios ¿vale? Y el típico. Casa de apuestas. Partido Real Madrid Barça. Dos horas antes te llega un mail y te dicen. Te voy a tumbar la web. Si no me haces una transferencia de 5.000 euros. Ya. Y te la tumban. O sea, y no hay. Eso si quieren, no hay manera de evitar eso. No hay manera. O sea, en la siguiente vez tú coges y te vas a un servidor más potente, más grande, más lo que quieras. Si eres un target interesante está fastidiado. Y eso se alquila. o sea Además, tú puedes llegar a un sitio y decir, oye, eh, ¿cuánto me cuesta tumbar no sé qué página? A dos horas. ¿A cuántos gigas? Yo qué sé. ¿80 gigas por segundo? por pues 200 dólares. 500 dólares. Hace poco hubo un, un grupo que tumbó la BBC, la web de la BBC, con un ataque de negación de servicio a 600 gigas por segundo. ¿Vale? Por probar. <laughs> Lo hicieron porque dijeron, a ver, vamos a buscar algo que sea muy grande, ¿no? Para ver si somos capaces de tumbar algo realmente gordo, ¿no? Pues, a la vez, venga, a ver, y la tumbaron, ¿vale? ¿Y para qué les sirvió eso? ¿Para conseguir publicidad? Para luego vender sus servicios, ¿vale? Tú imaginaros una presentación, yo que sé, de un producto, y va a salir en la tele, en los medios, en todo el rato, ah, mira, el nuevo producto, y tú coges y e eres la competencia y dices... Eh, a ver, 24 horas me va a costar 2.000 euros. Eh, por favor, tumbarme la web esta 24 horas. Y te la tumban. Y a tu cliente, o sea, a tu competencia le hacen un roto importante, ¿vale? Entonces, todo eso que parece ciencia ficción, es muy fácil, muy fácil, ¿vale? Y es muy peligroso, precisamente por eso, por lo que comentaba de la facilidad. Antiguamente era más complicado, pero ahora es mucho más fácil. Y luego está, por ejemplo, Will Hacks y Sodan. Conocéis Shodan, es un buscador que se centra en dispositivos, ¿vale? Es rollo Google, se pone a escanear toda la web, pero en vez de centrarse en ver lo que hay dentro de un servidor, de una máquina o lo que sea, te dice qué dispositivo es, qué sistema operativo tiene, qué puertos abiertos tiene y demás, ¿vale? Eh, de hecho, yo pensé que lo iba a hablar antes en la charla, ahora, ahora veréis por qué, ¿vale? Y los Google Hacks. El problema que tiene es ser descuidados cuando programas, cuando subes algo a producción y tal, que crees que nadie lo va a ver, ¿vale? Hay alguien que lo va a ver mínimo, Google, ¿vale? Y luego entras, alguien puede entrar en Google, buscarlo de una manera sencilla, ¿vale? Y hacerte un roto. Entonces, otra vez. Vamos a ver. Unos ejemplitos, ¿vale? Pastebin. Tú buscas exploit, 8.570 resultados de herramientas que hay. Dices, anda, mira, uno para un Apache 206, Tata, ta, remote exploit. Esto es de hace ya un par de meses. VBulletin 4.1, dices, ah, mira, conozco un VBulletin en no sé dónde. Pua, entro aquí, lo copio, lo pego, plas, ya está. Tiempo que has dedicado, dos minutos. Y te has metido en una página. Dos minutos. Otro sitio. Este es Exploit Database, que es un sitio, digamos, para pentesters, en el que tienen ya, digamos, eh, todos los exploits y herramientas muy organizaditas y demás. Tienen 2,690, cuando hice esta búsqueda, exploits que funcionan actualmente, ¿vale? Y está libre, abierto, cualquiera puede entrar. Y como te dejes un hueco por ahí, te lo van a encontrar. Vale, y entra, buscas aquí, quiero buscar para el CGI, no sé qué, pas, entras y fácil. Esta es una típica página web rusa. Como veis, no tenía la blocker puesto. Y esta es la publicidad que te ponen, por ejemplo, en una página de seguridad. ¿vale? Aquí veis que están ofreciendo un empaquetador, ¿vale? Food, que es fully undetectable. Que es, tú tienes un troyano y ellos te dan una capa por encima para empaquetarlo y que lo puedas distribuir sin que los antivirus lo encuentren. ¿Vale? Eh, pues VPS que no dan información a las agencias de seguridad, eh, VPNs que son súper seguras, no fiéis un pelo. Un servicio barato, anónimo y automatizado de denegación de servicio de hasta 500 gigas por segundo. Entras, lo pillas y ya está, ¿vale? ¿Alguien sabe ruso? ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un servicio de call center fraudulento para estafar a los bancos, ¿vale? Tú eh, coges y en uno de estos foros entras y dices, "Quiero un listado de, yo qué sé, que tenéis 20.000 personas en España, con su nombre, teléfono, dirección, número de banco, cuenta bancaria. Sí, me va a 300 dólares. Vale. Y entonces eso se lo pasas a esta gente. Y entonces ellos les llaman. Hola, ¿qué tal? Mira, te llamo de ING, que hemos tenido un problema en tu cuenta, no sé qué. ¿Tu PIN es 1792? Eh, no, no, ¿cuál es? Eh, 459. Ah, venga, muchas gracias, venga. ¡Pum! Entra en tu banco, te hace una transferencia aquí. Y te cobran por cada una de esas operaciones 10 dólares. Si es en inglés, 12, si es en cualquiera de esos idiomas. Y tienen unos call centers que, o sea, tela, ¿eh? 200, 300 personas haciendo llamadas de teléfono, ¿vale? Rusia, Ucrania, China y por ahí, sitios de ese tipo. Y esto está ahí, ¿vale? Súper fácil de conseguir, ese es el problema realmente. Esto es un crypter, lo mismo. Tienes una aplicación que quieres enchufarle a alguien, pa, la pasas a esta gente, te cobran X, te dicen nadie lo va a detectar, ningún antivirus. Ya está. Fácil. Como si fueras al mercado. Entras, dale, Pum, venga, hasta luego. ¿Vale? Esto es un foro, ¿vale? Uno de los foros que hay de seguridad. Lo mismo, entras y consigues las herramientas que quieres. Para un WordPress, para una aplicación, para un ataque... Pues eso, ataques de denegación de servicios, sacar contraseñas de firewall, lo que queráis, ¿vale? Como veis, es muy fácil hoy día. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? Luego está el tema de Google. ¿Qué pasa cuando eres descuidado? No hay que ser descuidado, ¿vale? Tanto hay una parte muy importante de sistemas y hay otra parte muy importante que depende de los desarrolladores, ¿vale? Hoy día los desarrolladores son uno de los targets más apetecibles. Porque tú puedes intentar atacar una máquina, un servidor, tal, tienes los firewall, tienes ahí un montón de seguridad pensada en el servidor en que nadie entre, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si tú entras en la máquina de un desarrollador? él Luego se va a su empresa, mete código y lo sube y ya está. Y eso no lo comprueba nadie o no se suele comprobar, ¿vale? Algunas empresas lo hacen, pero no lo comprueba nadie. Y luego aparte cuando subes las cosas a producción hay muchas veces que el, los desarrolladores tienen acceso directo a la máquina. Oye, he subido esto, súbelo. Venga, no tienes un, un sistema de desarrollo, eh, o sea, de, de deployment automatizado, y entonces lo sube el desarrollador por FTP o por SCP, o lo sube a un sitio y la máquina sube sola con lo que haya. ¿Vale? Entonces, luego tienes cosas, pues yo qué sé, dices... Te vas a Google, haces una búsqueda de CGI que tenga BIMBAS dentro y entonces te encuentra cosas como, por ejemplo, tienes un desarrollador que dice, jo, me está dando problemas la máquina esta, cuando subo algo no sé qué hay. Voy a meter un script que me diga lo que es la máquina, lo puedo ver desde la web, ¿vale? Y así sin contraseña y sin nada, ¿vale? Tengo el acceso a todo el servidor, ¿vale? Aquí tenemos, pues, todo lo que ha hecho. Tiene un Agios, tiene un DNS, tiene un MySQL, un Postgres, el Apache versión tal. Tiene, tenemos los nombres de sus usuarios, los procesos que está ejecutando y están ahí en Google. ¿Por qué? Porque ha sido descuidado. Alguien, igual eso era una buena idea, lo necesitaban en un momento para porque estaban en un tirón de desarrollo de tío que esto no funciona de tal, vamos a mirarlo así. Mal. Luego tienes cosas como las contraseñas de la gente, dice los desarrolladores suben cosas a los servidores, se quedan ahí, ¿vale? ¿Conocéis Laravel? Laravel es un framework de desarrollo que está siendo bastante popular. Tiene un archivo settings.env en el que subes la cadena de acceso a la base de datos, usuario, contraseña, dónde está el servidor, todo. Eso no debería ser público, jamás, jamás. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que al final mmm, tú subes, desarrollas, haces una aplicación, la empaquetas, toma, subirlo. ¿Por qué? Porque no te has dado un repaso de, a ver, estoy subiendo todo lo que tengo que subir. Lo que veíamos la, al principio, lo subes, funciona, ya está. Y esto, ah, vaya. Y esto puede generar muchísimos problemas, ¿vale? Esto es Sodan, ¿vale? Este es el buscador de, de máquinas que os decía. Y bueno, me viene bien lo que han contado antes, porque, por ejemplo, si buscas LG huevos, ¿vale? pues te sale un montón de teles conectadas a internet directamente, sin firewall y sin nada. Que pueden ser teles de, en casa de gente, pueden ser pantallas gigantes en un aeropuerto, en una consulta de un médico, lo que sea. ¿vale? Y bueno, pues a nada que tenga una mínima vulnerabilidad, sabes que puedes entrar y ponerles ahí lo que quieras. Ya os podéis imaginar <laughs> lo que puedes subir directamente. ¿Vale? y esto es porque nadie se ha molestado en poner un firewall por delante o poner un poquito de seguridad o buscas Samsung Samsung te aparecen impresoras conectadas a Internet directamente te las configuras y le enchufas y dice venga te van a dar mil fotos de mi boda y al tío empieza a salir cosas ahí en Taipei y dice no entiendo nada qué está pasando vale Luego, bueno, pues lo típico, webcams, lo que os han contado ellos, hay mil por ahí, mil que la gente sube, pues sitios que deberían ser un poquito seguros, como por ejemplo un canal de televisión, pues, pues tiene el feedmaster ahí abierto a el que lo quiera ver. Pues un laboratorio ¿sabes? es mm, cosas que, que, que son más por descuido que, que temas de seguridad, porque seguramente a esta página se le puede poner una contraseña, segura y ya está. Y esta me encanta. ¿Sabéis lo que es esto? Eh, los sistemas de doble contraseña, ¿vale? que hay ahora por todas partes, eh, uno de los pioneros en esto fue la RSA, que uno de los dispositivos que tenían es que te dan una llave segura que tiene una contraseña que va cambiando con el tiempo. Entonces, tú te logas en un sitio, usuario de contraseña y tienes que meter el codiguito que te está dando el llavero en ese momento. Pues alguien pensó que era un rollo llevar el llavero a todas partes. Lo dejó en un sitio, le puso una webcam y dijo, así lo puedo ver desde cualquier lado, así, sin contraseña y sin nada. ¿Vale? Que igual tiene. No lo alcanzó a ver el razonamiento, pero igual en su momento era una buena idea. Pero sin contraseña y sin nada. Pues mal, mal. ¿vale? Esto es de unos hackers españoles. Lo mismo una gran compañía mete unos lectores inteligentes de los nuevos medidores que hay de los... Contadores eléctricos, ¿vale? Y no se molestan asegurarlos. Es la culpa de la compañía, los desarrolladores, los ah, el jefe de proyectos, no sé qué, no lo han hecho. El caso es que estos tíos, dos españoles, presentan en la Blaja Europe que con los contadores que hay en España instalados ahora mismo se pueden meter, cambian una cosita en una frecuencia y apaga la luz de una calle, le te pongo a ti que te pasen la factura de lo que me gasto yo y cosas de esas, ¿vale? Y por una. Si luego si veis el bug, una tontería de seguridad. ¿vale? Básicamente, si con todo esto lo que tenéis que pensar siempre cuando sacas una aplicación a producción, la sacas fuera, ¿vale? Bueno, esto por ejemplo, Drupal, para que os hagáis una idea de cómo está el tema. Sale una vulnerabilidad de Drupal 732. Grave, muy grave, ¿vale? Cualquiera podía entrar y hacerse administrador de la web. Bien, el mensaje de Drupal fue. Si has tardado más de cinco horas en actualizarte, estás hackeado, te han entrado en la máquina, ¿vale? Según salió la vulnerabilidad a las dos horas había bots escaneando Internet de arriba abajo buscando estas versiones de Drupal y metiéndose, ¿vale? Si tardaste más de cuatro horas te decían tíralo y móntate en una máquina nueva porque no sabemos hasta dónde se han podido meter, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando piensas en todas estas cosas y en lo que os decía, te pones a desarrollar algo, tienes que pensar siempre, ah, bueno, me he salto de un paso. ¿Para qué lo hacen? ¿Vale? ¿Para qué? Los motivos. Importante. Eh, los motivos principalmente son, lo que, o los que suelen hacer, black SEO, clocking, os suenan estos términos, black SEO y clocking son básicamente lo mismo, que es... Eh, yo contrato unos señores que quiero que mi página esté en el número uno de Google, ¿vale? Y entonces ellos lo que hacen es que hackean 100 servidores por ahí y les meten un enlace a mi página. Y entonces mi página sube en Google, pues eso se compra. Cloaking es más o menos lo mismo, se usa para SEO, pero lo que hacen es que tú entras en tu página y la ves normal. Pero si cambias el, el navegador y le dices que eres el boot de Google, ves una página totalmente distinta, ¿vale? Que hace que el, el, bot de Google, el bot de Google ve cosas que hacen que otra página que ha contratado esos servicios suban el ranking. Y esto igual se puede comprar. Lo alquilas y dices quiero. Hay muchas empresas, sobre todo en China, que te dicen, ponemos tu página de SEO, o sea, en Google, en la primera página, los tres primeros puestos, por 500 dólares en una semana. Así lo hacen. Data Gathering, normalmente. Entran para conseguir información de tu empresa, de tus clientes, de tus usuarios, de lo que sea, para normalmente revenderlos, ¿vale? Luego todo eso hay un mercado muy grande de datos, de información en, el, en los foros que se vende todo eso. Cualquier cosa, cualquier cosa hoy día se puede vender porque le puede servir a alguien para entrar en, en otro sitio, ¿vale? Si te conviertes en un target, lo que pasa es, eh, o eres, eh, estás cercano a un target importante, ¿vale? Eh, eres mucho más susceptible de que haya gente interesada en ti y te busque las cosquillas con lo que sea. Luego os cuento una anécdota muy graciosa. Eh, por ejemplo, en, en Tesco me parece que es en Estados Unidos se metieron en sus cajeros automáticos para robarles dinero de las tarjetas porque hackearon la web de un proveedor. Tenía un proveedor que tenía acceso a sus servidores, sus servidores estaban muy bien montados pero los de un proveedor suyo no, y ese proveedor tenía acceso a sus servidores para mandar almacén, temas de stock y demás, y se metieron en su proveedor, investigaron al proveedor, se metieron en el proveedor y a través del proveedor entraron en, en ellos y les infectaron los, los terminales, ¿vale? Como proxy, esto normalmente es bastante común, entran en tu máquina, en tu servidor, lo que sea, no para hacerte nada a ti ni porque les intereses para nada, sino para dar un salto a otro sitio, que sea más, más difícil localizarles, ¿vale? Y directamente robo información extorsión. Lo que estamos viendo ahora del Locker, del Cryptolocker y demás, pues oye, que me pagues tanto si no. La motivación última, <laughs> dinero al final, ¿vale? Como os decía al principio, hay muchísimo dinero. O sea, cuando penséis en para qué van a entrar en mi página, para qué me van a tumbar mi aplicación, para qué van a querer hackearme esto, es porque hay muchísimo dinero. Y hay gente que da mucho dinero con esto, ¿vale? Un par de ejemplitos, este como le veis, no está muy feliz, fue cuando le cazaron, pero este tío se estaba haciendo 50.000 dólares al mes con un, un una botnet. Estos de aquí son unos de que tenían un crypto locker y más o menos unos 54.000 al mes. Y este con un CryptoLocker analizaron las, las conexiones de Bitcoin y todo lo que estaban moviendo de pasta y unos 30 millones. ¿Vale? Eh, ha salido hace poco la noticia de que hay un troyano bancario bastante potente que se llama Dire, que lo llevaban desde Rusia y lo llevaba una organización bastante potente, mafiosa de allí. Y les cazaron en noviembre, más o menos, se, más o menos porque fue cuando dejó de responder el, los control centers del DIRE y tal, porque los cogieron los del los servicios secretos rusos, los del FSB. No quiero pensar <laughs> dónde estarán esos señores ahora, pero se, esos tíos estaban sacando cerca de 3 millones al mes, ¿vale? En robos bancarios, de información y demás, ¿vale? Esto es básicamente lo que hay. Tú sacas tu aplicación y al otro lado no hay gente diciendo, ay, qué bonito, tal. No, está esto. ¿Vale? O es lo que tenéis que pensar, ¿vale? Ahora que ya os he asustado un poco, ¿qué podéis hacer? Bien. Si de toda esta charla se os queda algo, que sea esto, ¿vale? Todos los inputs de una aplicación, de una página, de un módulo, ¿vale? Cualquier cosa que venga de fuera hacia el servidor, es susceptible de ser el mal, de que la van a intentar trucar, probar, retorcer. ¿eh? Y si pongo esto, y... Eh? aquí puedes subir un teléfono, voy a subir una foto, a ver qué pasa. Y aquí puedes poner, da igual, lo que sea. En algún momento alguien lo va a probar. ¿vale? Entonces tenéis que tener muy claro que todos los inputs que entren tienen que estar controlados. Tenéis que saber de dónde vienen, qué hacen y saber exactamente lo que estás pasando a una base de datos, a un archivo, a un. A un servidor es lo que dice que es. Si no me creéis a mí, hacer caso a Taylor Swift. ¿Vale? Que ya lo dijo hace tiempo. Bien, un poco rollo más técnico, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Vale? Eh, voy a hablar un poco de PHP, Apache y demás, porque es lo más típico, pero esto es extrapolable a cualquier tipo de lenguaje de programación, de servidor y demás. Lo primero, no dar información. Si tú te conectas a una máquina, te da un error y la máquina te dice: eh, He tenido un error en mi MySQL 5.4 con Apache 4.5.6 tal, con la versión de Linux tal, kernel no sé qué. Ostras, pues muchas gracias. <laughs> Me voy al exploit database y digo: eh, Esto, a ver qué tienes. Y ya está. Entonces, información que damos en los errores. Eh, los, los errores que damos siempre redirigirlos a una 404 a un sitio que lo tengamos nosotros controlado, ¿vale? Eh, estos son más de, de negación de servicio, el, el controlar que una aplicación no se ejecute demasiado tiempo o no se lleve demasiada memoria, porque por ahí también te pueden buscar las vueltas. Hay, hay un montón. Luego hay unos enlaces ¿vale? que os he pasado aquí abajo, desde el 5 hasta el 10, donde tenéis bastante información sobre, sobre eso. Eh, este tipo de cosas son para comprobar que las cadenas que están entrando en PHP son lo que dicen que son. Puedes directamente decir, doy de alta un número de teléfono. Pues con este filtro te comprueba que es un número de teléfono. Directamente, no tienes que andar tú pensando si son números mayores, tal, eh, cada... te lo comprueba él. Para números de teléfono, ciudades, códigos postales y demás, todo eso lo tienes que tener comprobado. Luego el strip tags, que no te metan nada, que que no sea un carácter raro o la típica comilla para entrar, MySQL, Postgres y demás, lo mismo. Y el filter sanitice, igual. Son una serie de funciones que sirven para limpiar el, el código fuente antes de, o sea, el, el input de datos antes de pasarlo al, al servidor. ¿vale? Base de datos, lo mismo. Estoy harto de ver usuarios, aplicaciones, que te, vas a un cliente, ah, mira, este es MySQL, o sea, la configuración del MySQL entra su usuario root. Para esta aplicación entra como root, sí, o sea que yo puedo tumbar ahora mismo todas las demás tablas de la base de datos, sí, muy bien <laughs> una aplicación, un usuario, ¿vale? Una aplicación, un usuario, no y los permisos que necesite, si una aplicación no tiene por qué tener grants un, un, en una base de datos, si lo único que voy a hacer son consultas de una lista de provincias o una cosa así, los permisos siempre eh, muy restringidos a lo que la aplicación tiene o debe hacer. ¿vale? No usar porcentaje al y demás a la hora de las conexiones. Porque voy a permitir que un usuario se conecte desde cualquier sitio si sé que solo se va a conectar desde la aplicación desde el localhost. Pues déjalo solo como localhost. ¿vale? Esto, lo mismo en el sistema de archivos, ¿vale? Cuando subís al servidor, sobre todo los desarrolladores, muchas veces cuando suben a, al servidor, suben, suben las cosas, están ahí, funciona, sí, pues ya está. ¿Vale? No, hay carpetas en las que se puede escribir y hay carpetas en las que se puede solo leer, porque aquí nadie tiene que leer. Por lo tanto, permisos de lectura, nada más. Eh, separar los downloads y los unloads, esto es muy importante. Eh, la mayoría de los ataques que estamos viendo, que vemos habitualmente, en, sobre todo en. Drupales, eh, Homeless, eh, Wordpress y demás te dejan mierda en el directorio Upload porque pueden, porque no están los permisos bien puestos y luego acceden a ello directamente, ¿vale? Directamente tiran contra el Upload y a funcionar. ¿Por qué? Porque pueden, porque no están los permisos. El típico, oye, que no me deja grabar el log, no sé dónde. Espérate, chmo777, permisos de escritura a todo. De aquí para adelante. <laughs> ya está. ¿Ya funciona? Bien. No, no. ¿Vale? Eso es. Que yo entiendo, que muchas veces tienes prisa. Oye, está el cliente al teléfono, no me deja grabar el ojo, el tal archivo. ¿Qué carpeta es? Pff, una, por ahí. <laughs> Venga, hala. Pues no, mal. Eso es problemas seguro. Verificar formatos. Siempre verificarlos. Si de alguien te sube una foto, comprobar la foto. Ah, sí, porque pone punto JPG. <laughs> Genial, no. O sea, comprobar la foto la foto, qué fondo, qué, ¿cuántos colores tiene esa foto? cero, qué resolución tiene, cero por cero pues igual no es una foto, aunque sea MJPG, los GIF, lo mismo, doc, PDF, hay montones de herramientas y funciones que te permiten sacar información de, de ese tipo de, de archivos y de documentos, ¿vale? aquí tenéis algunas eh, y que te ayudan a saber si realmente lo que te están subiendo es lo que dicen que es o no. ¿Vale? Ahora os pondré un ejemplo de por qué eso es importante. En Apache lo mismo. <laughs> Apaches es que se ejecutan como root, con lo cual puedes escribir. Le, te encuentras un XSS, o sea, un, algún ataque de inyección, alguna vulnerabilidad en un módulo, lo que sea, y puedes escribir en el disco duro donde te dé la gana de todo el servidor. Esto lo he visto hasta en, en virtuales, los típicos compartidos y tal, que entras y puedes ver los compartidos de todo el mundo. Y dices... ¿Sabes? El Apache se puede lanzar con un usuario determinado, unos permisos para unos directorios determinados. Y puedes lanzar varios Apaches, cada uno con su usuario. ¿Vale? Enjaular los directorios. Eh, puedes generar cuando alguien tiene que entrar por FTP o por SFTP a subir archivos, que solo entre a esto y no pueda ir a, a ningún otro sitio. Y que los archivos, si los tiene que dejar en la carpeta fotos, solo accede a la carpeta fotos. El index off, lo típico hace poco en un ministerio, se podía ver si metías una, una dirección de un ministerio y veías todas sus aplicaciones, el listadito ahí, por no poner un menos indexes en un H de Access. ¿Vale? Y son cosas que son muy básicas, pero que al final eh, ya lo harán los de sistemas, oye, que esto está ahí, vaya, pues ya lo veremos, ya alguien lo mirará. Y al final eso es una bola que va subiendo y al final es un problema. El server signature, pues lo que decíamos, para evitar que nos vean qué tipo de servidor tenemos. Esto es lo que os decía. Metes un tag y te dice, anda, mira, tienes un Apache 223 con Ubuntu, PHP55, server tal. Ah, pues muy bien, gracias. Entro en el y a ver qué hay. Ya está. Debug. Por favor, no. Los debug eh, vienen muy bien para controlar fallos y demás, pero primero en producción jamás y sobre todo después se borran siempre, ¿vale? Porque estamos hartos de ver que se quedan en preproducción, luego todo eso sube a producción y te encuentras en producción unos archivos enormes con el debug, los usuarios, las contraseñas, las conexiones a la base de datos, todo. Controlar los logs sin. Si los logs eh, tienen información sensible, no me los dejes en un sitio que el propio WordPress va a poder ver o que tu propia aplicación va a poder ver simplemente poniendo barra logs, barra no sé qué. Llévatelos a otro sitio, ¿vale? Y siempre meter un 404 controlado para que la información que demos, si hay un error de 404, que sea la que nosotros decíamos dar, no la que viene por defecto en el Apache. Plugins y módulos, importantísimos, ¿vale? subes un plugin, te pones a probar, este ah, este me vale, ah, este no, he encontrado otro que me gusta más, va, ah, esto lo pongo aquí, este para las fotos, este me viene bien para el foro. Y tienes cuatro plugins que estás usando y 12 en la carpeta. 12 que te olvidas de ellos, pero que están ahí y que están funcionando. Y uno de esos 12 dentro de un año va a tener una vulnerabilidad, o se va a detectar una vulnerabilidad. Alguien la va a buscar, la va a encontrar ahí y la va a usar. Si no sabéis qué módulos hay, qué versiones hay de plugins, de módulos, es mucho más difícil llevar un control de seguridad de lo que tenéis instalado y de actualizarlo. Todos sabéis que tenéis un WordPress, que estáis usando Java, no sé qué, que tenéis un Tomcat, versión X. Pero, ¿qué versión tenéis de los módulos? ¿Por qué versión van? ¿Qué vulnerabilidades tienen? Normalmente eso no se usa. Y, y otra cosa que no se suele hacer, eh, pues lo mismo que os decía antes: me bajo este módulo, funciona, bien ya está nombre busca el nombre del módulo vulnerabilities en Google a ver qué sale y si resulta que tiene una lista así pues yo igual usaría otro vale eso no se suele hacer y es importante control lo que decía control de la información copia de seguridad eh, hago un, una copia del MySQL de la base de datos porque voy a hacer una prueba y si me la cargo da, da, da dos años después el TGZ con la copia entera de la base de datos está ahí Dices, ¿esto qué hace aquí? Pues está. Ficheros de configuración. Tenemos pre-pro, lo subimos a pro y ahí te encuentras un punto back con toda la configuración usuario, contraseña y lo que hay en la red interna de la empresa. Y eso se sube. Y ahora veremos, ojo, con los repositorios públicos, que es importante. Lo de los ficheros de configuración es que ayer justo un cliente... Tuvo un problema, nos llamó y revisando una cosa, lo primero que nos encontramos fue la configuración que tenían en pre. O sea, es, es algo muy típico, ¿vale? Porque estás trabajando con los dos, subo, pruebo, y te lo encuentras. Ojo con los repos públicos. Mucha gente trabaja ya con GitHub, con otros tipos, con Bitbucket y ese tipo de sitios. Y subes ahí, pues por comodidad, para trabajar con un cliente y demás. Eh, si lo vas a subir a un repo público. Controla que lo que está subiendo no lo puede ver cualquiera, ¿vale? Hay, no sé, el último recuento que vi yo, al menos 200 bots que escanean diariamente GitHub buscando vulnerabilidades y cosas que no deban estar ahí. La mayoría de China, por cierto. Por ejemplo, si yo busco password vpconfig, ¿vale? En github, esto es de ayer. Usuario contraseña de la base de datos. Usuario contraseña de la base de datos. Usuarios contraseñas de base de datos. Directamente. Eso no puede pasar. Antes de subir algo a un sitio tenéis que saber lo que estáis subiendo. Hay multitud de herramientas que te permiten eh, subir una variable y luego cuando esté en producción cambiar esas variables por, por los datos correctos. O directamente hacerlo en privado. Cuidado con las ayudas externas. Este es importante, ¿vale? Este es muy chulo, este vídeo de aquí. Es un vídeo que os dejo de la Rúted, creo, del año pasado, de hace dos años. ¿Sabéis lo que son estos logotipos, no? <laughs> vale. Eh, como no sé con quién hablaba antes, eh, uno de los targets más deseados últimamente eh, son los desarrolladores, ¿vale? Por eso, porque tenéis acceso directo a la empresa. ¿Y qué pasa? Que se han dado cuenta que los desarrolladores tiran mucho. De Stack Overflow y de GitHub. Tú tienes un problema, Oye, me pasa, tengo que hacer esto, no sé cómo muy bien. Stack Overflow, ah, ah, mira, ras un trozo de código así que ha hecho un tío, perfecto, copio, pego, funciona, ja, ya está. ¿Te has leído el código? ¿Sabes lo que hace realmente? Sí, no, porque pone aquí que es eh, un indexador de no sé qué, va, y hace eso, ¿no? Sí, 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 perfecto, muy bien. Y en GitHub lo mismo, me bajo un módulo, bajo no sé qué, que funciona bien, ¿verdad? Por ejemplo, veis este trozo de módulos, ¿vale? Este código, todo el código a la derecha. ¿Alguien encontraría esta cadena en ese código? ¿Alguien crees que la va a buscar? Y si tiene esta pinta, menos aún, menos aún. Bueno, pues esto, con esto, te ejecutan lo que les dé la gana en tu aplicación, directamente. Si consiguen colártelo... Y saben dónde lo vas a meter? Ya está. Ejecutan lo que quieran en tu máquina. Dices, "No, pero hombre, es muy bestia, muy bestia." GitHub, ¿cuántos hay? 20137. ¿Vale? Que muchos de ellos son demos, ¿vale? Y pruebas de concepto de ejecutar cosas desde fuera, pero está ahí. Y estos son desarrolladores que lo han subido. Eh, alguien, de hecho, una de las cosas que se está haciendo mucho, se, se están viendo muchos ataques, que se busca un, una respuesta que tenga mucho reconocimiento en Stack Overflow, en GitHub, gente que tenga muchos likes y tal clonan eso, le cambian dos letras, le ponen otro nombrecito, le meten el bicho y lo suben, porque habrá gente que pille el bueno y habrá gente que pille el malo. Y ya está. Y eso lo están haciendo actualmente en GitHub y en Stack Overflow, en Bitbucket, en todos esos sitios. Entonces, tened mucho cuidado, ¿vale? Muchísimo cuidado con lo que ejecutáis, con lo que, bueno, a, os, supongo que os enteraríais la movida que hubo con el Xcode hace un, unos meses, eh, hackearon el Xcode. Y la gente en China, debido al tema del, del firewall, este que tienen, el, el Great Firewall, eh, es muy típico que de software que es muy, muy bestia de grande, que ocupa muchísimo tamaño, si te lo bajas desde China, tarda la de Dios, porque igual te va a 20K por segundo. No lo tienen capado del todo, porque te dejan acceder, pero te va a 20K por segundo. Entonces, dejarte 10 gigas, pues, es inviable. ¿Qué hacen? Que se bajan de forma así un poco de truco los repos, los, las cosas grandes y las dejan en repositorios dentro de China, que les va a toda leche. Entonces, alguien se bajó el Xcode, de Apple, le metió un bicho y lo dejó por ahí. Ah, aquí os lo dejo para que no lo tengáis que descargar de Apple? La gente se lo bajó, empezó a desarrollar herramientas con ese Xcode y se detectaron 500 y pico aplicaciones maliciosas que los programadores no sabían que la habían subido ni lo que habían hecho. Se habían bajado el Xcode, su aplicación la habían compilado, la subo y listo. ¿Vale? Hace unos años se filtró el código fuente del Visual Studio 6, me parece que fue una cosa de esas. Que igual un chorro de gigas ahí, lo podías bajártelo y compilarlo y decir, hostia, me he compilado mi Visual Studio. ¿Cuántos creéis que se leyeron el código fuente de todos los que se lo bajaron? Cuatro troyanos tenía. En una de las versiones que vimos tenía cuatro troyanos. ¿Vale? Tened mucho, mucho cuidado porque ya no es algo de. O sea, se está usando, ¿vale? Actualmente. Y ahora, bueno, <laughs> para no contar cosas de otros, ¿por qué no podemos bajar nunca la guardia? Pues veréis. Esto nos pasa en un servidor a nosotros, ¿vale? Detectamos en un chequeo o tal que había en el fichero, en la carpeta Ubloads, una serie de fotos. Eh, aquí, al verlas todas juntas, cantan muchísimo, pero pensar que esto era un directorio con más de 30.000 archivos, ¿vale? De fotos, de fotografías. Eh, son fotos, como podéis ver, que cualquier programita de fotos o de PHP le dice, ¿es una foto? Te dice sí. Que en realidad tenían esto dentro. ¿Vale? Tiene la cabecera, una pequeña cabecera ahí para que lo reconozcan como foto, y detrás lo que tiene es una shell directamente. Más cosas curiosas. Un módulo de estos olvidados de la vida, el FCK Editor. Tenía eh, una parte en la que, que era como test para subir archivos, un módulo de test en el que tú podías saber archivo, subir archivos al servidor. Estaba protegido, porque la parte en la que le decías dónde tenía que subir los archivos, estaba protegida. A ver, sí. ¿Sabéis la protección cuál era? Disable igual true, ¿vale? Ahí. Tú entrabas y ponías enable. Y decía, muy bien, ¿dónde quiere subir el archivo? Y se lo comía. Y esto venía con un montón. De hecho, esta búsqueda la hice ayer. Y hay miles de páginas web que tienen eso instalado. Miles. Y esto es una vulnerabilidad conocidísima de hace como tres años o una cosa así, del, de este módulo, del FCK Editor. Pero mmm, nadie mira qué módulo es, qué versión tiene, ni nada. A nosotros por tener uno de estos nos subieron un WordPress entero a la carpeta Obloats. Un WordPress entero que vendía obviamente zapatos falsos de la Bután y vendimos también bolsos de de Michael Kors. ¿Vale? Estuvo poco tiempo porque, gracias a Dios, lo vimos rápido. Porque, claro, de repente en una página web empieza a saber Michael Kors por ahí. Y decías, Estos tíos, ¿qué hacen? <laughs> Están vendiendo ahora. Y, de hecho, todo esto redirigía a una página de venta de productos falsos en China. Y estaba duplicada en un montón de sitios más que encontramos, que avisamos a los dueños de las otras páginas y demás. El MySQL que tenían replicado en otro sitio se les borró y sin querer. Y esto para que veáis que también pasan cosas en sitios más grandes. Los amigos de Vogue Magazine ¿vale? estuvieron repartiendo en su página web un bichito muy chulo, un troyano para Windows. Estuvieron varias semanas así. ¿vale? Y dices tú: ¿quién va a querer meter un virus en Vogue? Pues porque tiene miles y miles y miles de visitas. Y eso son miles y miles y miles de infecciones. ¿Para qué? Para conseguir dinero. Así que aquí hemos terminado. <laughs> gracias y sobre todo quedaros con eso. Tened mucho cuidado y no os despistéis porque al final casi todas las cosas, todos estos fallos son muy tontos. Suelen ser por tengo prisa, que pereza mirar esto ahora, en vez de hacer esto en 10 minutos me va a costar dos horas y, y con cuatro tonterías os pueden hacer un roto muy importante. Y muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, que yo sepa, sí. Como os he dicho, ahí tenéis en la dirección esa de abajo, ¿vale? De hecho, me he acordado de un par de cosas más. Eh, bueno, ¿tenemos dos minutos más todavía o hay tiempo? Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Si seguís algunos foros de seguridad hace tiempo, pusieron una cosa que les había pasado a unos auditores. En una empresa del Ibex 35 les llaman porque alguien ha filtrado el plan de desarrollo de negocio de los próximos cinco años. Una empresa muy grande. Eh, les llaman para que se les ha ganado la auditoría porque además ese plan solo tenía cinco personas: director general, director financiero, director de marketing, tal Y entonces era un tema muy serio. La empresa era muy grande, tenía unos sistemas de seguridad de la leche, entonces pudieron ir siguiendo trazas de por dónde había ido ese archivo, de dónde había salido hasta que llegaron al director de marketing, a la máquina del director de marketing, y dijeron, no, no quiero imaginarme esa reunión, ¿cómo habría sido? Pues se pusieron a investigar en la máquina del director de marketing, mirando, a ver qué tienes, qué no tiene, no sé qué, y se encontraron con un, disp un dispositivo que se llama eh, Tiny, Tiny, vale, que es un... Una plaquita así súper pequeña que se esconde como un USB y que es un USB que se programa para que haga como cualquier dispositivo. O sea, puedes decir: Hola, lo pinchas y dice: Soy un teclado. Hola, soy un ratón. Hola, soy lo que sea, cualquier cosa se programa. Y le puedes programar para decirle: Hola, soy un teclado y estas son mis teclas. Y escribe en tu ordenador. Entonces, claro, puedes decirle que escriba control, coman R, cmd, eh, ta, ta, ta y que ejecute cosas en tu máquina sin que tú te enteres. Y claro, dije, no, oye, ¿y esto qué has pinchado aquí? ¿Qué has pinchado? ¿Qué has pinchado? ¿Qué has pinchado? Y de repente ven una pecera USB en la mesa del director. Cogen la pecera, la desmontan delante de él y tenía un bicho de esos dentro. El director había compartido por Facebook y en sus perfiles y tal que era un apasionado de las peceras, los peces, le gustaba mucho el submarinismo, los pececitos y tal. Y le había llegado un regalo. Que era esa pecera USB hizo, anda, qué bonito, ya está, ¿vale? Eso es cuando eres un target importante. <laughs> Así que, ya sabéis, no os podéis fiar. Más. Ahí lo normal es basarte en la reputación. Lo primero, te lo bajas de un sitio de confianza, ¿vale? Eh, luego eh, te lo bajas normalmente para asegurarte ya en casi todos los sitios cuando te descargas un plugin, un archivo, lo que sea, te viene la firma, el MD5, el hash. Conozco muy poquita gente que compruebe esos hash cuando se descarga algo. Y si hacen, vulneran un servidor y empiezan a meter mierda ¿qué ha pasado de vulnerar servidores de código fuente, la gente no comprueba los has. Se lo bajan, lo usan y ya está. Entonces, lo primero, lo que os decía, búscalo, búscalo en Google, busca ese módulo, vulnerabilidades. Y sobre todo, apúntate qué módulo te ha bajado, qué versión es, y yo que sé, una vez al mes, dedícale a poner en Google eh, no sé qué versión tal. No, no hay nada, vale, no sé qué, versión tal, no hay nada. Y lo miras y no te bajes mmm, módulos de sitios chungos de por ahí de, en ruso de una página eh, dice que hace lo que yo quiero pero sabes hoy día ya hay montones de repositorios de módulos y de sitios gratuitos y de pago en los que son bastante de confianza y sobre todo eso la reputación del, del programador eh, busca ese módulo mira a ver si realmente ha tenido problemas en el pasado no obviamente si es un módulo que alguien ha subido ayer para fastidiar al que se lo baje y no sé qué, está jodido. ¿Vale? No hay una forma buena salvo que te leas todo el código. Hay analizadores de código, dependiendo del lenguaje de programación, que te hacen una serie de chequeos y de búsquedas y te dan alertas y te dicen, oye, este PHP tiene aquí dos cosas que no me gustan, míralas. ¿Vale? De esos hay, si queréis, porque no lo he puesto, pero este fin de semana subo al, a esa dirección, buscad.

Al, mm, lo normal es que busques eh, la empresa que tiene la página o la dueña del servidor. Directamente, nosotros normalmente si encontramos algo así, vamos al hosting. Buscas la IP, por la IP del servidor, es, esto está alojado en Hedner o en Arsis. Pues normalmente siempre tienen abuse, arroba, tal, les escribes ahí y le dices, oye, he detectado que hay una IP... De hecho, a nosotros alguna vez nos ha llegado un mail de ese tipo de, hemos recibido en Abuse, ta, 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 que vuestro servidor con IP, ta, está haciendo estas cosas que no nos gustan un pelo. Y entonces te toca entrar a investigar a ver qué está pasando. Siempre avisar, siempre. Porque digamos que entre la comunidad de seguridad hay dos ramas. Están los que prefieren contarlo todo y hablar con todo el mundo y tal. Y los que, mira, este se lo han colado. Sabes, yo prefiero hablar con la gente porque nunca sabes cuando te la están colando a ti y a lo mejor hay alguien que lo sabe por ahí y no te lo cuenta. A entrar en su máquina o usarlo depende. A ver, siempre, o sea, yo me he encontrado casos así que le dices a alguien, oye, tu máquina es vulnerable, no. Tío, me está llegando esto desde tu máquina, vamos, algo que me lo estés haciendo tú. Me están llegando este tipo de ataques. Tienes un troyano como un castillo, un bot haciendo esto. No, en mi máquina no. Me vas a decir todo a mí. Tío, pues mira, vale. Firewall, plus, bloqueo la IP. Y... Tú mismo. Nada. ¿No? Más. No, al final todos tienen su historia. O sea, mmm, tanto la base de datos, tú puedes tirar un MySQL y lanzarlo tal cual, instalarlo, siguiente, siguiente, siguiente y ya está. O puedes mmm, ejecutar una serie de scripts que cierran puertos, que cierran... Eh, vulnerabilidades, estar súper pendiente, al final es, es algo que tiene que ser constante. Tú hoy montas un sistema que es súper seguro, que no hay manera de eh, romperlo y dentro de seis meses sale que sí, había una manera que era esta. La única forma es estar muy pendiente, tener un, un mantenimiento de la aplicación, del servicio, del que sea, que, que estén pendientes de ese tipo de cosas. Porque por mucho que hoy día algo sea muy, muy seguro, no te garantiza que dentro de un año o de seis meses o de una semana lo siga siendo. Eso no hay una, una receta mágica, nada más que estar ahí. Ahora cada vez es más problemático y también por eso cada vez hay más trabajo en seguridad. Dime. Hay bastantes foros de, de hosting por ahí. Sí, yo alguna vez que he tenido que buscar alguno para mí así personalmente, sí que me he encontrado con o sea, páginas de foros que analizan foros, en plan más ofertas, este más barato, esta saca una oferta de tal, hay un montón. Y algunos de esos tienen apartados de, de seguridad. ¿vale? Realmente todos los grandes han tenido algún problema alguna vez. Porque eh, es muy difícil que cuando tienes en tu parque 10.000 servidores no haya uno que meta la pata y la líe sabes aunque tú lo tengas todo muy seguro al final siempre está el, el cliente o sea el que va a instalar ahí un software que va a dejar una puerta abierta así de grande y no o sea eso no lo puedes comprobar no lo puedes controlar absolutamente sí que hay métodos de evitar si está bien configurado que salten de un sitio a otro los firewalls tienen ya casi todos los grandes es bastante difícil hacerles perrerías porque ya les han hecho muchas y entonces van aprendiendo, aunque sea a base de golpes, de, venga, pues ahora no me lo vas a hacer. Y, y ya te digo, invierten muchísimo dinero en seguridad para ese tipo de cosas. Un hosting seguro, seguro, eh, o sea, uno grande. Yo miraría alguna empresa de las grandes que son los que realmente tienen poder económico para decir, no, me voy a gastar en un WAF, en un firewall perimetral de 100.000 pavos. Lo voy a poner aquí, me va a detectar, vamos, lo que pille, en una licencia anual de tanto. Los más pequeñitos, pues eso les cuesta. más nada es en general o sea yo he visto de todo mira en aplicaciones Android iOS eh, WordPress PHP Fast3 Laravel Pff. dime perdona

Pues te cuento la diferencia, fundamental ahí es el dinero, y el dinero en el sentido de la licencia, porque tú cuando compras ese tipo de cosas, no solo pagas un riñón por tener el no sé qué de IBM, sino que además normalmente te dicen y además vas a pagar un cuarto de riñón al año, ¿vale?, por el mantenimiento. De hecho eso lo hacen en muchas empresas a nivel de seguridad que es esto es un follón, o sea, esto es un follón de narices. Me voy a jugar yo el tipo tapando agujeros aquí, mira meto IBM ¿m? que va a costar X y ya lo hacen ellos, ¿sabes? Oye y además así, digamos que es una forma un poco tal de cubrirse las espaldas, decir oye que se han metido en la máquina, no pues es eh, si tenemos el mantenimiento con IBM, Oye, IBM que nos ha pasado esto? ¿vale? Pero tú tienes un portal de IBM o del que sea, de HP o alguna herramienta de estas o de Oracle, el, el, el de portales de Oracle que te permite subir PHP Subes un PHP y le metes un bicho de estos al PHP porque han infectado la máquina de uno de tus desarrolladores. Normalmente van a entrar igual. O sea, tienen mucha más... Lo que pasa es que tienes un equipo de seguridad mucho más grande detrás, que es el que te va a dar IBM, el que te va a dar Oracle, ¿sabes? Y lo vas a pagar, obviamente. Si tú no lo puedes pagar in-house, pues... Contratas un servicio de esos y ellos van a estar pendientes de. Ellos vigilan habitualmente los portales de este tipo y cualquier cosa que pone Oracle y dicen: A ver, ¿qué están hablando de Oracle? Ah, ¡Ostras! Venga, parche, arreglado, ya está. Son mucho más eh, rápidos a la hora de, de encontrar ese tipo de cosas. No demasiado porque, dependiendo, por ejemplo, WordPress o la comunidad de, que hay, en el momento que sale algo así, lo parchean echando leches. Pero, pero digamos que son un poco más profesionales y, sobre todo, que tienes mmm, no más seguridad, pero, pero sí tienes un equipo detrás bastante potente, que lo vas a pagar, obviamente. Pero vamos, al final todo depende de la, de la persona, ¿vale? Del, del que sea. Ya me ibas a cortar, lo he visto. <laughs> Venga, pues ya está. De todas formas, si tenéis cualquier duda lo que sea, estaré por aquí, ¿vale? Y me preguntáis lo que queráis. ¿Ok?